Esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que hoy no va a estar porque está tomando un descanso, pero nos mandó una grabación sobre lo que ha sido la política de nuestro gobierno en materia de COVID, que ha sido olvidada. Bueno, uno de los defectos que tuvimos y que nos hace llegar a este momento tan difícil electoral, que vamos a superar obviamente, es la falta de comunicación de lo que se hizo y de lo que había dejado Macri. Eso había que haberlo hecho desde entrada, y bueno, eso fue entre un error o algo de para evitar luego la persecución política. Y también, bueno, quien les habla, que me olvido, Héctor Francia, que serví en el Cerro Wilderness o Cerro de la Radio durante la Guerra de Malvinas en 1982 en la compañía del Regimiento 7. Acá tenemos con nosotros gente del programa La Voz de los Colimbas, que nos antecede. Viste, yo ya estoy a esta altura del día, estoy medio cansado y te pido... ¿Tu nombre era? Gustavo Capra. Ahí está, Gustavo Capra. Casi te digo Caprera, ¿viste? Entonces digo, prefiero preguntarte, te pido disculpas. No, no hay problema. Lo que vamos a compartir acá con el compañero con el que compartimos lo que fue la experiencia del servicio militar en época de dictadura, es esta noticia que vino de Jujuy que nos preocupa, que son estas academias militares que son, parece una pequeña tradición. La primera era una agrupación infantil policial que tenía chicos desde los 5 años en el año 2001, y ahora hay dos, una se llama José de San Martín, que tiene chicos entre los 7 y hasta gente de 21 años, y que instruye a los adolescentes en cómo usar armas. Bueno, antes de hablar acá con el compañero, leo el comunicado que redactamos en la agrupación Grupo Por Soberanía, que formamos ex conscriptos combatientes por Malvinas. El Grupo Por Soberanía, línea fundadora, expresa que habiendo tomado conocimiento de la existencia de pseudo academias militares en la provincia de Jujuy que tienen entre sus instruidos niños de 7 años, manifestamos nuestro más profundo repudio por las siguientes razones. La guerra es un mal para los pueblos, aunque no hayamos podido evitarla a lo largo de la historia. Los niños y las niñas son las primeras y mayores víctimas de la guerra. Salvo en una muy especialísima situación de invasión y defensa de un pueblo, los niños y las niñas deben ser apartados y apartadas de las armas, y menos que menos enseñarles a matar, porque de eso se trata la colimba y acá el compañero lo sabe. Si hablan de reiniciar el servicio militar, hay hoy miles de colimbas, son un gran blanco para las armas de destrucción masiva tácticas, las robotizadas y el poder aéreo. Si hay un presupuesto para defensa, debe utilizarse en ciencia, industria y alto nivel operativo para las Fuerzas Armadas. El servicio militar se suponía que era instrucción para la defensa nacional y se convirtió en colimba, corre, limpia y barre. El servicio militar no es reemplazo de los sistemas educativos, de salud, políticas sociales, de seguridad y de justicia. Cada cuestión se trata en su área específica, si no la solución es equivocada e ineficaz. A las fuerzas de seguridad no se les enseña a matar al enemigo con fusiles, tácticas militares, como muestran las fotos en las citadas academias, que lo hacen allí. El servicio civil, que también se propone, no tiene sentido, ya que estudiar, trabajar y cuidar de nuestra persona, de nuestras familias y de nuestro pueblo como ciudadanos y ciudadanas, para aprender esto están la educación familiar y la instrucción pública que ya existe. Con los chicos, no. 7 años es una locura. Ese es el comunicado nuestro, rechazando de conscriptos que servimos en Malvinas, rechazando este tipo de academia. ¿Qué opinás, compañero? Mira, yo creo que el comunicado es muy abarcativo y tiene fundadas razones en lo que vos te referís. En cuanto a esto, creo que nosotros, la Argentina,
adhiere a tratados internacionales que hablan de la defensa de la niñez, la adolescencia. Esos tratados internacionales obviamente condenan todo este tipo de cuestiones. Y nosotros como país soberano adherimos a esos convenios internacionales, al Pacto de San José de Costa Rica, y un montón de cuestiones que hacen a la defensa de la niñez. Y déjame agregar algo, digo yo como peronista, digo que los únicos privilegiados son los niños, siempre, en cada situación. Pero independientemente de esto, que es una posición personal, acá juega una cuestión que es institucional. Lo institucional que tiene que ver con este avance sobre la civilidad, sobre la gente, con el supuesto pretexto de que es una salida laboral para esos chicos. Y ahí yo me pregunto, digo, ¿es una salida laboral por la necesidad o es por la propia formación que le dan los chicos que terminan saliendo y después entrando a academias militares, institutos militares, a gendarmería o a las policías locales? Digo, ¿qué es? Parece como el cuento del huevo y la gallina. Sí. ¿Qué es lo primero, no? Yo creo que lo primero es la educación familiar. Creo que los chicos no tienen que estar sometidos a esa tortura que significa, y vos lo referías hace un instante, los movimientos vivos, porque en la colimba no había entrenamiento, ¿eh? No es que hacíamos gimnasia, abdominales para mantenernos en línea. Lo único que hacíamos era los bailes. Y los bailes parecían como si fuera una especie de gimnasia, pero no era una gimnasia. Era para doblegar el espíritu y para quebrarnos como personas, ¿no? Sí, claro. Además, la obediencia se puede obtener de otra manera. O sea, uniéndose en el objetivo común de la defensa nacional y el objetivo común de cuidar al compañero que está, digamos, en una situación, puede ser, digamos, hipotéticamente de guerra con uno. Entonces uno forma parte de una unidad y se cuidan entre todos. También, vos sabés que podríamos uno pensarse que esa orientación hacia fuerzas de seguridad, donde hay fuerzas, ¿viste como los suboficiales que nos entrenaban a nosotros? Yo vi tipos que son como los que nos entrenaban a nosotros. Nosotros por lo menos, nosotros teníamos 18, ustedes tenían 21... 20. Nosotros teníamos 18. Bueno, más o menos, ¿viste? De alguna manera nos defendíamos de algunas cosas. Pero estos chicos, ¿no? Y 7 años, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer un pibe de 7 años, hacerlo tirar y darle un fusil para que practique, para que, si quiere jugar a la guerra, porque es juego y es parte de la civilización, perfecto, pero es un juego. Esto es una locura lo que hacen, pero ojo, no es nuevo. Viste que yo te dije, del 2001, y otra cosa más. ¿Vos sabés que tiene mucha aceptación en la sociedad jujeña? Sí, en el norte en general hay una, en Salta también, en Salta se hicieron... hay un periodista, Alejandro Aguerma, que en la película de Marcelo Goyeneche, El batallón olvidado, habla de estas cosas y muestra a los chicos cómo se los instruye en infiltrarse en manifestaciones, fotografiar, acercarse, charlar con los que manifestaban. Y esto data desde el año 90, inclusive es anterior al 2001. Estas cosas ya datan, ya tienen más de 30 años. Lamentablemente, y yo hoy consultaba a Alejandro, al periodista este, Alejandro Huerma, y me decía que es estatal. Porque si fuera sí, privado, bueno, ¿qué es eso? No se justifica de ninguna manera, pero el Estado que sostenga este tipo de cosas. Mirá, lo que se sabe es que son academias privadas, José de San Martín es una de ellas, y este iba a buscar el nombre de la otra, pero son academias privadas, pero que tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación de Jujuy. El problema que también nosotros vemos es si Florencio Morales es mi compañero y pobrecito, si Gerardo Morales... Estará enojado tu compañero. Sí, ya se enojó en su momento. Si Gerardo Morales no está preparando las fuerzas para la represión, es decir, él está armando todo el aparato desde abajo para tener, digamos, su guardia pretoriana, como se dice en historia, lista para reprimir a su propio pueblo, desde abajo. Sí, también puede ser un ensayo para
para lo que se viene a nivel país. Acá se juegan cosas muy importantes en esta elección, tremendamente importante. Yo desde que de la vuelta de la democracia, creo que hoy estamos en una encrucijada muy, muy difícil, de la cual tenemos que salir de la manera más, más inteligente. Hoy votar a la derecha no es inteligente. Vemos cómo los candidatos de la oposición de la derecha se están pisando uno al otro y a cuál peor brutalidad dicen. Hoy planteábamos en el programa si era que era peor, si un malo o un bruto. Dicen que un bruto es peor que un malo, pero cuando vos aunás las dos cosas, la maldad y la brutalidad... Eso lo dijo, lo dijo Perón. Por supuesto, eso lo dijo Perón, pero yo le pregunté a General, y cuando se reúnen las dos cosas, ser bruto y ser malo, ¿qué pasaría? El pro cambiemos. Tal cual, ese es el resultado. O los libertarios. Vos sabés que... una de las academias se llama Manuel Álvarez Prado, que fue un defensor del norte durante la época de la independencia. Y la otra se llama José de San Martín, para más o menos ubicarnos. Para hacer lo que vos decís, volver a implantar un esquema neoliberal dependiente, que nosotros como veteranos de guerra nos oponemos, porque obviamente son pro-anglosajones, son el enemigo. Pero para poder implantar eso, tienen que formar esas fuerzas de represión. Y por otro lado, no hay como un abandono, digamos, el Estado provincial no lo quiere empujar, pero no hay un abandono en otras opciones para darle a los chicos y a la juventud. Es decir, ese espacio lo tendría que ocupar la educación cívica, lo tendría que ocupar el deporte. O sea, ese espacio lo están ocupando ellos, ¿no? Para formar a la represión, en lugar de otros espacios que son para la formación de la juventud. Y bueno, pero uno de los motivos fundamentales para lograr eso, haber metido presa a Milagros Salas y a toda la dirigencia de la Tupac, que había conseguido a partir de la formación de cooperativas, de lugares de enseñanza, de albañilería, plomería y todas esas cosas, había logrado lo que el Estado no podía, la Tupac se lo estaba dando. Es por eso que Milagros Salas está presa, no es porque haya tirado no sé qué cosa en una manifestación y porque haya robado, son todas mentiras. Había logrado un estatus y había logrado formar cooperativas de trabajo que competían y se presentaban a las licitaciones públicas que hacía la provincia de Jujuy, y les ganaba a las empresas cementeras ya localizadas y focalizadas. Es decir, digo, con un presupuesto igual, ella con sus cooperativas se presentaba a licitación con un 20, un 30% inferior, y le ganaban las licitaciones. Entonces los tipos no toleraron eso. Tiene que ver con el gran negocio, que lo vemos acá en la ciudad, con todo, viste, macetones gigantes, todo cemento, hasta anularon los pulmones de manzana. No existe más el famoso pulmón de manzana que había en la vieja Buenos Aires, esa hermosa y querida Buenos Aires, que tenía esos pulmones de manzana, que eran jardines en muchos casos, y que eran la posibilidad cierta de la ventilación de esos edificios, ¿no? Bueno, Buenos Aires es un conglomerado de negocios, ¿no? La calidad de vida de los vecinos no les importa. Lamentablemente, una alta proporción de la población, compatriotas nuestros, lo tenemos que decir, son masoquistas, y votan a aquellos que les roban en la cara y que les van a decir un orden donde los van a castigar. Yo me siento ciudadano, tengo deberes y tengo derechos. Tal cual. No, esta gente. Y sí, la confrontación electoral entre dos modelos, uno nacional y popular, un soberano, uno que piensa nuestras problemáticas, por ejemplo la defensa nacional desde nuestros objetivos, y un modelo de colonia,
que es la que impulsa los grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales, y cuando hablamos de institucionales nos referimos a la Corte Suprema, a una parte de los tribunales federales de Comodoro Py o Comodoro Pro, a la justicia de Buenos Aires, a la justicia de Jujuy. Entonces ellos son un instrumento, a través de lo que se llama lofer o guerra jurídica, de la dominación extranjera. Y como siempre decimos acá, puede ser de derecha o de izquierda, traidor nunca. Seguramente, y comparto lo que decís. Y además creo que tiene que ver con esta cuestión que el otro día he escuchado a este personaje nefasto y siniestro que es Babi Etchekopar. El tipo se reivindicaba como fascista y como gorila. Orgullosamente fascista y orgullosamente gorila, decía. Y orgullosamente ignorante. Además, bueno, eso lo agregamos nosotros. Lo agrego yo. No, porque además yo sé lo que es un gorila y sé lo que es un fascista, y no son lo mismo. Y un fascista tiene sentido nacional, por más que sea un totalitario, sea... yo soy antifascista, pero un fascista tiene sentido nacional, y un colonialista como él, o un tipo, un mercenario como él, no tiene sentido nacional. Bueno, ahí te da la pauta de la ignorancia del tipo. Pero se reivindican. Y hoy hay grandes sectores de la sociedad argentina que ser antiperonista, ser antikirchnerista, ser antipopular, le resulta muy cool, muy snob. Esos negro, esos peroncho, esos K, esa cuestión despectiva ha calado muy hondo y muy profundo en muchos sectores de la sociedad. Y no se dan cuenta, cuando nosotros teníamos el fusil en la mano, ¿hacia dónde apuntábamos? Teníamos que estar apuntando hacia arriba. El claro, sí, exacto. Porque si se te disparaba, se te disparaba, exacto, en el pie. Esto es lo que está haciendo la sociedad argentina, apuntando el fusil para abajo, se van a pegar un tiro en el pie. Y bueno, no va a ser la última vez, ¿viste? Es parte de la democracia, por algo es imperfecta. Es la mejor forma, pero es imperfecta. Sí, la verdad que todo lo que vos estás resaltando es tal cual. Yo creo que traía una imagen de que está en la Biblia, yo no soy muy religioso, pero que las vacas flacas y las vacas gordas. Acá parece que vinieron primero las vacas gordas, que son los 144 mil millones de dólares que le prestaron al macrismo. Después vinieron las vacas flacas, que fue robarse la mayor parte de esa plata. Y ahora viene otra época de vacas gordas, que son los alimentos, el agua y los minerales que tiene nuestra bendita y hermosa Argentina, y se lo quieren robar a nuestro pueblo argentino. Llega a ganar ello, va a ser un saqueo a mano alzada, porque ya lo dicen. Pero aparte no tienen dónde recurrir. ¿Qué banca? El Fondo Monetario no le va a dar más nada, los bancos, la banca internacional no le van a dar nada. ¿Qué van a hacer? Van a vender aerolínea, van a vender Vaca Muerta, van a vender el litio, van a privatizar todas las empresas del Estado, Limbab, Arsat, AISA, y todas las empresas que son capital del Estado. Eso van a regalar, lo van a malvender, lo van a regalar, porque si no, no tienen forma de sustentarse y sostenerse en el gobierno, lamentablemente. Sí, ¿no? Lo que nosotros decimos aquí es que hubo un vaciamiento financiero adrede del macrismo. Uh-huh. Es decir, que esto nos parece más, hipotéticamente, una directiva de la potencia anglosajona de endeudarnos hasta no dar más. Entonces, como ellos iban a ir a la guerra contra China, y para eso tenían que neutralizar a Rusia, y eso le iba a traer problemas de recursos de alimenticios y energéticos, sobre todo a sus aliados de la OTAN, dijeron, bueno, que se endeuden, siempre nos quieren endeudar, obviamente, que se endeuden hasta no dar más, y después recibimos, con un 3% de imposición, todos los recursos. Pero eso tiene larga data. Churchill decía, no dejen que Argentina crezca y sea potencia porque arrastrará al resto de Latinoamérica. Imagínate los años que tiene. Que su mayor alegría, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, fue la caída y el golpe de Estado a Perón, decía Churchill. Digo, más ejemplo
de colonialismo que el británico no hay en el mundo, no hay otro ejemplo. Las otras, España, Portugal, Holanda, se retiraron casi todos de sus colonias, y los únicos que siguen sosteniendo el colonialismo, y el colonialismo violento, además, por tomarlo por la fuerza, son Gran Bretaña y sus hijos directos, que son los Estados Unidos, ¿no? Eso es así, y ahora a otro país, potencia de segundo orden, pero que nunca es Francia, que ahora se está metiendo, que quiere seguir saqueando. Níger. Francia, claro, Francia, dicen, creo que estuvo empujando la caída de Gaddafi, estaba en una guerra al sur de Libia, y todo por recursos. O sea, Francia sigue siendo colonialista y se merece todos los disturbios que le hagan, todas las veces que se las hagan. El colonialismo es una realidad. Vos sabés que los ingleses van al Comité de Descolonización, donde están inscriptos como caso de descolonización Malvinas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y dicen, no, esto ya pasó, ya no hay más nada. Es como los macristas, ¿viste? Los macristas te dicen, no, con Inglaterra está todo bien. Y te entregan todo. Tal cual, hasta el oro. Pero bueno, creemos, no somos dueños de la verdad. Como hay verdades relativas, pero creo que esta verdad relativa nos acompaña y la tenemos que hacer valer, porque si no van a venir tiempos muy difíciles. El mismo Larreta dijo que de ganar Patricia Bullrich esto termina muy mal. ¿Qué es terminar mal? Terminar mal es terminar con sangre en las calles. Claro, lo que pasa que hoy por hoy yo personalmente, por mi experiencia, porque luchamos mucho contra el macrismo en el periodo 2015-2019, porque entregaban Malvinas con el forado y Duncan, pero de todo hicimos, íbamos todas las manifestaciones, todo. Quiero que no se olviden lo que le pasó a los nazis en Núremberg. Es decir, no se olviden, si quieren volver a poner el terrorismo de Estado, que no, los que tenemos conciencia no vamos a hacer de vuelta toda esa legalidad que ha habido hasta ahora. Si ellos se salen de la legalidad, al ser vencidos, les espera Núremberg. O sea, si vuelven a hacer lo mismo del terrorismo de Estado, yo no creo que lleguen al terrorismo de Estado, pero si vuelven a hacerlo, es esa la respuesta. Otra cosa que te quería decir a vos antes de despedirte y agradecerte que estés. No, por favor. ¿Vos te acordás cuando nos hicimos la colimba? El objetivo del servicio militar es instruirte para la defensa. Yo voy a decir algunas cosas nos enseñaban a movernos de noche en el campo, a atar todo el equipo. Ojo, esto no sirvió para nada en Malvinas porque las circunstancias fueron distintas, pero a nosotros, en el Regimiento 7 de La Plata, nos enseñaban, después de esas instrucciones, las pocas que hicimos, suponete, agárrate, yo estuve un año y después estuve más, cuando me reincorporaron en marzo, hasta julio. Y estamos hablando de 3 meses de instrucción, a eso me refiero. Eso nos enseñaban a tirar también, te enseñaban ciertas cosas respecto de cómo tratar al enemigo y demás. Eso tiene que ver con lo militar y la defensa nacional. Pero hay toda una confusión de nuestros compatriotas, y en esto quiero tu palabra, donde creen que meterlos en el servicio militar es para que aprendan algo, para que se disciplinen. No. El servicio militar es para la defensa nacional y es para aprender lo que hace el militar en el campo de batalla, que es matar al enemigo. Eso es así. No tiene nada que ver ni con las adicciones, ni con los temas de seguridad, pero están muy confundidos los compatriotas. Sí, se creen que la colimba es como el Ministerio de Educación. Lamentablemente, esa confusión ellos también la establecen. No es que esto se da porque hay, saben dónde pegan y saben que dónde cala en determinados sectores, esto cala muy fuerte. Pero lo que vos decís es cierto, pero además, no solo de cierto, tiene que ver con esta cuestión militarista que todavía está metido en grandes sectores de la sociedad, que visualizan esto como la panacea para los pibes que toman birra en la esquina, para los pibes que por ahí
se roban un celular, para todos esos pibes. Ahora, cuando le preguntás a alguno de ellos, no sé si hiciste ese ejercicio, yo le pregunto, y che, ¿y vos con tu hijo? No, yo para mi hijo no, porque mi hijo está educado. A mi hijo lo eduqué bien. Es para los hijos de los demás, y fundamentalmente para los hijos de los pobres. Esta es la cuestión básica, no es una cuestión, y te digo, tiene aspecto hasta xenófobos esta cuestión, porque, digo... Nosotros que no, ¿cuál era el arbitrio? El arbitrio era que era por sorteo. Vos te tocaba un número determinado y lo hacías en tal lugar. Digo, por ahí el arbitrio te tocaba un número bajo donde los muchachos decían, ¿qué decían cuando lo hacían en servicio militar? Me salvé. Nos decían, qué cagada, no voy a hacer el servicio militar. Decían, me salvé. Porque todos sabemos que. Digo, más allá de esta cuestión de la defensa nacional y que lo comparto con vos, también en un año donde vos dejabas montones de cosas, dejabas a tu familia, dejabas tu trabajo, dejabas alguna novia que después volvía y te la encontrabas con otro, lamentablemente, pero perdías cosas y más. Y ustedes perdieron la vida. Y hay 218 colimbas que fueron desaparecidos durante la dictadura. Sí, sí, sí. Entonces, digo, no es una cuestión menor. Compañeros colimbas. Compañeros colimbas, por supuesto. Así que yo, en principio te agradezco la invitación. Seguramente vamos a retribuirte la de nuestro programa para que charles del tema de Malvinas y nos cuentes tus experiencias personales. Y con tus compañeros, seguramente dentro de poco tiempo vamos a estar charlando juntos en nuestro programa. Te agradezco la invitación. No, gracias a vos por quedarte. Somos, en cierta manera, seguimos siendo colimbas. Y y queremos decirle algo a nuestro compatriota. Muchachos, si hay 100 millones para gastar y vos lo gastás en camiones, con soldados, con fusiles, en vez de gastarlo en radarización, en... proyectiles teledirigidos, en aviones modernos, y no te va a servir, te va a servir para la represión, porque no te va a servir para la defensa nacional. Eso no. Hay que pensarlo. Aparte, por supuesto, te digo, y hoy la guerra, drones, bombas inteligentes, misiles que tienen un rango de error de 2 centímetros, es decir, que si te cae 2 centímetros no te mata. Y después está el tema... Tanques no tripulados, digo... Después está la anulación de los sistemas, la guerra informática y la guerra electrónica. Tal cual, que en esta guerra moderna y del futuro que se plantea, el soldado tendrá una escasa relevancia solamente como fuerza de ocupación a partir de que toda esta parafernalia tecnológica termine su laburo. Y por lo tanto, ahí recién tendré intervención. Yo tengo una pregunta, esto sí tengo que saber. ¿Cuántos colimbas había en una clase? ¿100.000, 200.000? Y mirá, la clase más numerosa en los registros fue la de 1954. Y la que más ingresó. Es decir, que en el 74... fue el mayor número de incorporados a las Fuerzas Armadas. Se calcula que eran entre 80.000 y 100.000 jóvenes. Exacto, entre 80.000 y 100.000 jóvenes. Todos los años, 80.000 y 100.000 jóvenes. Entrábamos nosotros, todo el equipo hecho pelota, lo mejor había desaparecido de los depósitos, ¿o me equivoco? No, tal cual. y entonces, ¿para qué querés? Año tras año, persona que después pasás el servicio militar, quedás fuera de entrenamiento, en lugar de profesionales entre 18 y 28, 30 años, bien instruidos, que están todo el tiempo en el tema militar. Entonces hay una gran ignorancia y aprovechan eso. Tal cual, tal cual. Gracias. Te agradezco, Héctor. Muchísimas gracias por tu invitación. A vos.